Bueno, entzuten zait, bai. Bueno, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko gaur hemen gurekin Eureka Zientzia Museoan egoteagatik. Bereziki eskerrak eman nahi genizkieke, bai Miriana Popovic izlariari, baita DIPC-ko zuzendari den Ricardo Díez Muñori, eta Kutxa Fundazioko zuzendari orokorra den Ander Aizpuruari. Eta, bueno, badakizuen bezala, DIPC eta Kutxa Fundazioak orain dela urte askotik hasi ginean zientzia inguruko hitzaldi divulgatiboak antolatzen. Zeinan helburua izan ba izla, zientifiko hitzari espezialista batek ba entzulego generalistari ba bere jakituria edo edatzea, ezta? Hitzaldi hauek zeukaten harrera ona eta arrakasta ikusita 2019an zientziakutxa programa sortzea erabaki genuen. Zientziakutxak datza hilabetero zientzia edatzeko hitzaldi batean hitzaldi bat antolatzean eta gainera saiatzen gera bai hizkuntza eta bai genero berdintasuna bermatzen, ezta? Orduan, ziklo horren barruan gaur aurtengo laugarren hitzaldia daukagu Miriana Popovicek emango diguna eta pixka bat astronomia eta Afrikaren garapena lotzen dituen hitzaldi bat da. Espero dugu zuen gustoko izatea, bai? Eta segituan Ricardo Díez Muñoz Ricardo Díez Muñozi hitza emango diot, pixkat hitzaldia eta hizlaria bera aurkezteko. Bueno, decía que buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar hoy con nosotros en Eureka Ciencia Museo A. Quería hacer extensiva el agradecimiento sobre todo a Miriana Popovic, la ponente de hoy, a Ricardo Díez Muñoz, que es director de IPC, y a Ander Aizpurua, director general de Kutxa Fundazioa. Y bueno, como sabéis, DIPC y Kutxa Fundazioa llevamos ya unos cuantos años organizando charlas científicas divulgativas, en las que el objetivo es que un científico de cualquier ámbito de la ciencia ponga su conocimiento en manos de la población general. Viendo que estas charlas estaban teniendo una buena acogida y bastante éxito, en 2019 las dos entidades decidimos lanzar Ciencia Kutxa, que es un programa que consta pues, de una charla mensual sobre temas de ciencia, en la que además, y como algo específico, se incluye el intentar garantizar la igualdad de lenguaje y de género. Dentro de este programa Ciencia Kutxa, y como cuarta charla de este año, tenemos entre nosotros a Miriana Popovic, que nos dará una charla en la que enlazará la astronomía con el desarrollo de África. Y esperemos que os guste. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a Ricardo Díez Muñoz, que hará una introducción de la propia charla y de la ponente. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Íñigo. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Como ha dicho ya Íñigo, director de Eureka, tanto de IPC como Donostia International Physics Center como Kutxa Fundazioa, somos dos instituciones que damos un valor especial a compartir la ciencia con la sociedad. Y más allá de compartir los últimos conocimientos científicos o los últimos avances, nos gusta también compartir la forma de hacer ciencia, entender qué es hacer ciencia. Y además defendemos el valor de la ciencia como elemento de progreso social y de progreso económico. Y es un elemento que muchas veces nosotros nos olvidamos porque vivimos en una sociedad, afortunadamente, en muchas cosas muy cómoda. Quizás ese valor de la ciencia se pueda apreciar más en otros países, en otras situaciones, en países que no tienen esas mismas condiciones que tenemos nosotros. Por eso me siento especialmente honrado y afortunado de que tengamos hoy con nosotros a Miriana Popovic. Miriana es astrofísica, ella hizo su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahora mismo es investigadora, como ven ahí, en el si lo digo bien, Instituto de Ciencias y Tecnologías del Espacio de Etiopía. Además, es investigadora asociada al Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. Miriana trabaja pues, en la formación y evolución de galaxias y eso es gran parte de la charla que creo que nos va a contar ahora, pero tiene también una actividad adicional que es precisamente el trasladar lo que es la actividad científica a otros países, en particular los países de África, y creo que de eso también nos va a hablar un poquito. Creo que las dos cosas van a ser ciertamente interesantes, tanto la parte científica como la parte de ciencia como herramienta de progreso, y por eso creo que vamos a disfrutar mucho y por eso le agradecemos mucho a Miriana que esté hoy con nosotros. Muchas gracias, Miriana.
Pues no sé si se escucha. Está encendido, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Buenas tardes a todos. Kaixo. Antes de que empiezo, pues me gustaría dar las gracias a DIPC, en especial a Silvia, a Maya, que han puesto mucho esfuerzo para organizar el evento, a Ricardo también por todo el apoyo y también al museo por acogernos aquí esta tarde y también por todo el trabajo que estáis haciendo de promover la ciencia, que es muy, muy importante, ¿no?, para el avance de toda nuestra sociedad. Bueno, pues la charla, como podéis ver, como Ricardo también ha presentado, va a ir un poco entre astronomía y mi trabajo en África en los últimos 15 años. Y realmente ha sido un viaje, ¿no? Ha sido un viaje que no siempre ha sido fácil, pero ha sido un viaje lleno de conocimiento y de retos realmente. Entonces, para... Vale. Pues es un poco, bueno, voy a empezar un poco con un poco mi trayectoria profesional. Yo soy de Serbia, he nacido durante antigua Yugoslavia, entonces toda la escuela primaria, secundaria, pues las he hecho en Serbia. Una gran parte durante la guerra civil y realmente cuando entré ya en la carrera, pues fue justo después de que la guerra terminó y después del bombardeo. Entonces, siempre me gusta mencionar de que realmente la importancia de una educación accesible, una educación gratis y pública, porque yo hoy mismo no podría estar aquí dando una charla así si realmente no he tenido posibilidad de acceder a la universidad de forma gratis y también sin obtener la beca de doctorado por parte de España y del Instituto de Astrofísica de Canarias. Entonces, después de carrera en Belgrado, que estudié astrofísica, pues me fui a Canarias, a Tenerife, al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde hice mi doctorado. Y ahí ya en primer año, pues empecé a ahorrar el dinero para hacer los primeros trabajos voluntarios en África, que fue en Tanzania, en Kenia, de lo que escucharemos un poco más tarde. Y realmente a partir de ahí, pues nunca perdí más el contacto con el continente africano. Entonces, después del doctorado, pues el primer postdoc hice en Sudáfrica. Esto fue pues casi 11 años atrás. Y en aquel momento yo quería trabajar en África, pero tampoco quería, sobre todo en temas de educación, pero en el mismo tiempo no quería dejar astronomía. Y en aquel momento realmente Sudáfrica era casi el único país donde había una inversión, un desarrollo en astronomía, investigación en astronomía, y donde yo vi la posibilidad de poder compaginar las dos cosas. Después de un año en Sudáfrica, volví a España y estuve otros 6 años trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y en 2015 recibí una invitación de Etiopía para ir ahí y ayudar con desarrollo de todo un programa que realmente empezaba de cero. En astronomía y ciencias espaciales. Y desde 2015-2016, pues sigo a tiempo completo trabajando en Etiopía. En los últimos años, pues también colaboré mucho con, bueno, en todos estos años realmente con Uganda, donde ahora pues también soy como profesora honoraria. Y voy cada año para dar clases y después realmente he tenido suerte de colaborar con todos los países en este de África, algunos países de África Occidental y también de la parte del África Sur. Cuando se trata de intereses principales respecto a la investigación que vamos a escuchar un poco ahora primero, pues como Ricardo mencionó, mi campo principal es formación y evolución de galaxias, pero dentro de este campo
pues he dedicado mucho tiempo a lo que es estudio de galaxias, estudio morfológico de galaxias y también propiedades de galaxias activas. Y es un poco, primera parte de la charla va a estar un poco orientada a la investigación que estamos haciendo, y la segunda, pues, cómo a través de astronomía podemos contribuir al desarrollo en África. Esta diapositiva es un poco para situarnos en el espacio y detener un poco el resumen de todas las componentes que tenemos ahí, ¿no? Empezando con lo que es nuestra casa, la Tierra dentro del sistema solar con nuestro Sol, que es la estrella más cercana que tenemos. Pero como sabéis, Sol es solo una estrella de entre 200 y 400 miles de millones de estrellas que forman Vía Láctea. Y una vez que salimos de Vía Láctea, que realmente es una galaxia muy ordinaria, nos encontramos con billones de otras galaxias, pero incluso formaciones más grandes, como son grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, y al final, pues, todo lo que es una estructura a gran escala, que son filamentos hechos de todos estos supercúmulos, cúmulos, grupos de galaxias. Entonces, el campo en el que yo trabajo, pues, básicamente, es toda esta parte aquí. Una vez que estamos fuera de Vía Láctea, pues, de entender cuáles son las propiedades de galaxias, cómo estas propiedades han ido cambiando a lo largo del tiempo cósmico y de entender un poco más cómo las galaxias se forman y cómo han evolucionado. Bueno, pues realmente nuestro campo de investigación no es es bastante reciente en términos de la cantidad de datos, el acceso a los datos que podemos tener, de poder tener unas muestras estadísticamente significativas para poder estudiar en más detalles las propiedades de galaxias. Y aquí podéis ver una imagen que se ha hecho al principio de que se lanzó el telescopio Hubble, el telescopio espacial, donde los astrónomos apuntaron en esa pequeña parte de, esta es la constelación de Ursa Major, que podéis ver cada noche, y el telescopio se apuntó en esa pequeña zona en el cielo donde se pensaba que no hay nada. Y después de 10 días de observaciones, pues lo que se ha obtenido fue esta imagen, donde se ha visto que no solo que no hay nada, sino que hay miles de galaxias en el universo, y además que son galaxias que tenemos muchísima diversidad. Porque, como podéis ver, pues hay toda una diversidad respecto a color, que podéis ver que tenemos galaxias más azules, más rojas, con distintas formas, distintos entornos. Hay galaxias que están más aisladas, otras que viven en unos entornos más ricos, con muchas más galaxias cercanas. Y eso realmente abrió toda una nueva forma de observar el universo. Y fue realmente una revolución en el campo de astronomía extragaláctica. Entonces se ha visto, pues, que tenemos realmente una gran, gran diversidad en el mundo de galaxias. Aquí podéis ver distintas formas que las galaxias pueden tener, pues de galaxias espirales que tienen todos estos brazos espirales, o galaxias que son más esféricas, elipsoidales. Pero también se ha visto que las galaxias, pues, pueden interactuar, pueden colisionarse totalmente, de que tenemos galaxias como este ejemplo que está aquí, donde las tasas, el número de nuevas estrellas formadas al año, pues puede ser mucho más grande que en las galaxias normales, como por ejemplo nuestra Vía Láctea. También tenemos objetos que llamamos galaxias activas, que vamos a ver que son galaxias, unos de los objetos más luminosos que tenemos en el universo, y estas galaxias van a ser como cúmulos de galaxias que podéis ver aquí, que pueden tener cientos o miles de galaxias que están formando el sistema. Entonces,
Vamos a ver un poco ahora cuál es la importancia de las propiedades morfológicas de galaxias, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto la estructura de las galaxias? Pues en esta diapositiva podéis ver cuatro tipos principales de galaxias que utilizamos en astronomía. No son las únicas, pero son cuatro tipos principales y realmente son tipos que se han introducido por Hubble y sus compañeros a principios del siglo XX y que todavía se siguen utilizando, ¿no? Y realmente estos cuatro tipos son pues, galaxias elípticas que podéis ver aquí, que tienen una estructura o elipsoidal o esferoidal. Después, las galaxias lenticulares, que son muy similares con las propiedades a estas galaxias elípticas, pero tienen también inicios, indicaciones de un disco, como, no como en nuestra Vía Láctea, pero similar. Después tenemos las galaxias espirales, que realmente pueden tener distintas estructuras, morfologías en términos de del bulbo, de la parte central, del disco galáctico, todas las espirales, si son más abiertas, más cerradas. Y después están las galaxias irregulares, que no tienen realmente una forma regular. Entonces, como he dicho, pues estos son cuatro tipos principales que utilizamos en astronomía extragaláctica. Pero también estos cuatro tipos, muchas veces cuando vamos a un universo más lejano, como las galaxias empiezan a ser mucho más pequeñas, porque están más lejanas, pues utilizamos dos tipos principales y les llamamos tipo temprano o galaxias de tipo tardío, donde tipo temprano pues son galaxias elípticas y lenticulares y los tipos tardíos pues galaxias espirales y irregulares. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque realmente esta estructura que podéis ver en las galaxias es realmente un indicador de la edad de la galaxia. Por eso tenemos en el nombre esa parte temprana y tardía. Con lo cual quiere decir que las galaxias tempranas realmente son las galaxias más viejas que tenemos en el universo. Y las galaxias espirales irregulares son las galaxias más tempranas. Con lo cual, las galaxias evolucionan en esta dirección. De espirales convirtiéndose en las galaxias elípticas no significa que todas las galaxias espirales terminarán como elípticas, pero lo que sabemos hoy en día de las simulaciones numéricas es que cuando tenemos la fusión de dos galaxias espirales de aproximadamente masa similar, tamaño similar, el resultado final va a ser una galaxia elíptica masiva. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, una galaxia similar a este tipo de aquí, de SB, entre SB y SC. Y nuestra Vía Láctea sabemos que se está aproximando a Andrómeda, que es otra galaxia espiral. Estas dos galaxias, en varios billones de miles de millones de años a partir de ahora, en unos 4 o 5 miles de millones de años, van a fusionar, van a fusionar y el resultado final, como he mencionado, será pues una galaxia masiva elíptica. Entonces, con esto podemos ver, por qué realmente nos importa la morfología de las de galaxias, por qué es tan fundamental. Pues porque es un elemento realmente clave para entender la formación y evolución de galaxias. Y a esto se añade de que la morfología está relacionada con muchas otras propiedades de galaxias, con su color, donde las galaxias elípticas son más de color rojo y galaxias tardías como espirales de color más azul. También la morfología está relacionada con masa estelar. Las galaxias más masivas que tenemos en el universo pues son elípticas, pero con otras propiedades también, como el brillo, como la masa del agujero supermasivo, negro supermasivo, que vamos a mencionar un poco más tarde, el entorno, etc.
Este diagrama aquí es uno de los diagramas fundamentales que tenemos en astronomía para estudiar las propiedades de galaxias y la evolución de galaxias. No voy a pasar mucho tiempo, pero voy a mencionar un poco por qué. Aquí tenemos el color de la galaxia. Básicamente, si vemos en una imagen de que la galaxia es más roja o más azul o un poco blanca, amarilla, etc. Y esta es la masa estelar. So, básicamente, todas las estrellas que tenemos en una galaxia, cada estrella tiene su masa y cuál sería, de modo simple para explicar, cuál sería la masa de las galaxias, ¿no? Y lo que sí vemos, lo que se observa es que cuando tenemos las muestras grandes de galaxias, digamos miles o millones de galaxias, que las galaxias en diagramas de este tipo no están distribuidas de una forma aleatoria. Lo que se ve es que tenemos dos regiones principales donde las galaxias pasan mayor parte de su tiempo. Una es donde, y que además esa parte depende de la morfología. Entonces, una parte es lo que llamamos la nube azul, y como podéis ver, la mayoría de galaxias en esta nube azul son de tipo tardío, o sea, las galaxias espirales, y otra zona con mayor densidad de galaxias es lo que llamamos la secuencia roja, y es donde la mayoría de galaxias elípticas lenticulares están también localizadas. Y la región entre estas dos es una región que tiene menos galaxias, y eso significa que galaxias pasan un menor tiempo en esa zona, con lo cual, pasando por esta zona, evolucionan de una forma mucho más rápida. Entonces, lo que hoy en día sabemos es que las galaxias evolucionan en esta dirección. De la nube azul se mueven hacia, a lo largo de su tiempo, del tiempo cósmico, se mueven hacia las galaxias elípticas y lenticulares. Pues estudiar las propiedades en esta zona de, que llamamos el Valle Verde, es muy importante para entender ese cambio, esa transformación morfológica, transformación en la estructura, y por qué y cómo las galaxias evolucionan de una de lo que llamamos nube azul hacia la secuencia roja. Y ese ha sido uno de los campos de investigación, de estudios, que he llevado pues básicamente desde mi doctorado hasta ahora con muchos de mis compañeros y de estudiantes también. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos clasificar las galaxias, ¿no? Entonces hay varios métodos para clasificar las galaxias. A ver si cambia. Vale. Pues hay varios métodos, ¿no? La forma visual, donde podemos simplemente a simple vista decir si es galaxia elíptica, espiral, etc. Paramétrico, donde calculamos distintos parámetros, pero en mi trabajo lo que intentamos hacer es estudiarla, entender cuál es la morfología de galaxias que son muy lejanas. Las galaxias, cuanto más lejanas, son menos brillantes y además van perdiendo la información, con lo cual vemos las galaxias, cada puntito que podéis ver en esta imagen es una galaxia, pero como podéis ver, para las galaxias que son más cercanas, pues podemos decir si tiene disco, si tiene bulbo, etcétera, pero para estos puntitos no. Entonces, los métodos que tenemos que inventarnos, unos métodos distintos para entender cuál es la estructura y poder estudiar la formación, evolución de galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Y en este aspecto, pues, estamos utilizando lo que es Deep Machine Learning y también un método que llamamos no paramétrico, que se basa en calcular distintos parámetros que algunos he mencionado aquí, como relacionados con la concentración de la luz y la forma que tienen las galaxias, si son más asimétricas, menos asimétricas, y a través de esto, pues, poder realmente de forma estadística intuir pues de qué tipo se trata. Y aquí podéis ver un poco pues cómo cambia la morfología. Este es el trabajo que hemos hecho con las simulaciones, observando en Alhambra, en un cartografiado básicamente español, donde hemos clasificado más de 20.000 galaxias. Y esto son galaxias de un cartografiado del espacio, utilizando datos de Hubble. Entonces podéis ver que
observando de la Tierra una galaxia espiral, cuando se mueve a lo que sería medio billón de años a partir de ahora, pues todavía podemos ver que tiene una estructura elíptica, pero ya la vemos con mucha menos resolución. Y si vamos un billón de mil millones de años en el pasado, pues ya casi no podemos identificar la galaxia porque la vemos como elíptica, ¿no? Entonces, con esto, pues podemos entender, dependiendo de las observaciones que tenemos, cada observación tiene sus limitaciones, podemos ver hasta qué punto con nuestros datos realmente podemos obtener la información sobre la estructura con precisión. Y bueno, aquí es un poco el resumen de la clasificación morfológica que se ha hecho en distintos cartografiados. El cartografiado Alhambra, que es el que he mencionado, ahora pues estamos empezando el trabajo dentro de JPAS, que es otro survey español muy importante, situado en Teruel y que Silvia y Raúl están muy involucrados. Y muchos de trabajos que hemos hecho fue enfocado en entender las propiedades de galaxia, morfológicas de galaxias, pero galaxias activas. Entonces, ¿qué son las galaxias activas? Vale, pues galaxias activas llamamos las galaxias que tienen un núcleo activo en su centro, o lo que llamamos en inglés un AGN, un AGN. Entonces, estas galaxias son muy importantes en astronomía extragaláctica porque son, como mencioné en algún momento, uno de los objetos más brillantes que tenemos en el universo. Entonces, de ser galaxias más brillantes, realmente son laboratorios cosmológicos, porque son galaxias más lejanas que podemos observar con nuestros telescopios. Como son galaxias más tempranas, significa que estamos más lejanas, significa que estamos observando las épocas cuando el universo era más joven. Entonces, comparando las propiedades de estas galaxias cuando el universo era más joven y hoy en día, pues podemos ver cómo las propiedades han ido cambiando y entender cómo ha sido la evolución de galaxias. Entonces, ¿por qué estas galaxias son tan particulares? Pues porque realmente la luminosidad que emiten viene de la parte central de la galaxia, pero de una zona muy, muy pequeña. ¿Cuánto pequeña? Pues si imaginamos de que tenemos la luz que emite toda la Vía Láctea, os recordáis que mencioné que en Vía Láctea tenemos entre 200, 400 miles de millones de estrellas, donde cada estrella emite su luz, y la luminosidad de toda Vía Láctea sería pues, la luz que todas estas estrellas emiten. Hasta que estas galaxias fueron descubiertas, se pensaba que toda la luz que viene de una galaxia es por la luz que producen las estrellas en su centro. Pero cuando galaxias activas se descubrieron, se vio de que las luminosidades que vienen de la parte central de las galaxias no se pueden explicar simplemente por la luz emitida por todas las estrellas. Entonces, por tener una idea de qué valores estamos hablando, pues vamos a comparar el tamaño de un AGN que emite todas estas grandes energías con el tamaño de una de entera Vía Láctea. Entonces, si imaginamos de que esto es nuestra Vía Láctea, pues el tamaño de un AGN en el centro sería aproximado a lo que podéis ver aquí, 0,0032 o al tamaño de nuestro sistema solar. Pero, por otro lado, de esa pequeña región obtenemos hasta 10.000 veces luminosidades más grandes de lo que viene de nuestra Vía Láctea, entera Vía Láctea. Entonces, para comparar con algo que podemos entender un poco mejor, pues si imaginamos de que Vía Láctea tiene el tamaño de Estados Unidos y que Estados Unidos emite la luz que emite un AGN correspondía al grano de arena. Sin embargo, de ese granito de arena
obtenemos, como he dicho, miles hasta decenas de miles de energías más altas. Con lo cual se trata de un mecanismo muy, muy particular de formación, de generación de toda esta energía. Otras particularidades, otras particularidades que estas galaxias tienen es que son objetos muy variables, con lo cual cambian la intensidad de la luz, de la luminosidad, en tiempos muy cortos, de minutos o de horas o días. Y con esto, pues, podemos calcular cuál es el tamaño, donde se ve que realmente se trata de objetos muy, muy compactos. Con lo cual, pues, si tenemos de que la luz cambia dentro de una hora, sabemos cuál es la velocidad de luz, se calcula, se multiplica por una hora, y obtenemos, pues, de que son casi 7 distancias entre la Tierra y el centro y el Sol, ¿no? Significa que, como he dicho, AGN son objetos muy, muy compactos. Y además pueden tener estas formaciones que podéis ver aquí, que llamamos los jets relativísticos, relativistas, porque realmente emiten, pues, una gran, gran cantidad de energía en el rango de radio, en radio ondas. Y aparte de esto, en el rango electromagnético, cuando vamos desde altas energías en gamma, en rayos gamma, rayos X, hasta ondas de radio, pues son objetos muy luminosos a lo largo de todo el rango electromagnético, y eso no es una propiedad de galaxias normales. Entonces, ¿cuál ha sido, cuál es el mecanismo de generación de energía en estos objetos? Realmente es la existencia de un agujero negro supermasivo, que hoy en día sabemos que básicamente todas las galaxias lo tienen, pero estas galaxias activas tienen un agujero negro supermasivo mucho más masivo de lo que es para, de lo que tienen las galaxias normales. Y el mecanismo de la liberación de grandes, grandes energías gravitacionales, y es lo que realmente produce estas grandes luminosidades que estamos observando. Entonces, con esto está escrito en inglés, no voy a entrar en los detalles, pero solo quiero mencionar que el modelo que tenemos de AGN es muy, muy complejo. Como podéis ver, tiene distintas componentes. Y cada componente, lo que es muy importante, cada componente emite en una de las partes del espectro electromagnético. Pues el disco de acreción en rayos X, en ultravioleta, el gas muy, muy caliente alrededor en rayos X, estos jets en ondas de radio, el torus que podéis ver aquí en infrarrojo. Y esto voy a llegar un poco más, un poco después, por qué esto es importante, ¿no? Pero realmente tenemos objetos que son emisores muy, muy fuertes a lo largo de todo el espectro electromagnético. Vale, pues con esto lo que podemos ver es que para entender la física detrás de las galaxias activas, lo que es fundamental es obtener las observaciones y los datos en distintas partes del espectro electromagnético. Aquí podéis ver una galaxia activa y cómo esta galaxia activa se ve en el óptico con los telescopios ópticos y donde nuestro ojo también está sensible, en las ondas de radio utilizando radiotelescopios y utilizando ya los telescopios de alta energía en rayos X, que tenemos que tener en el espacio, porque desde la Tierra no se pueden utilizar por la absorción de la luz por nuestra atmósfera. Entonces podéis ver que estas tres imágenes aparecen muy distintas, ¿no? Si los veis así por separado, no se podría decir de que vienen del mismo objeto, ¿no? Pero con esto lo que podemos ver es que si observamos en el óptico, obtenemos una información, un tipo de información de las galaxias activas. Pero no podemos saber de que existen estos jets
relativistas si no vamos a la sonda, radiotelescopios. Y tampoco podemos estar seguros de que tenemos un AGN en el centro si no vamos a los rayos X. Entonces, para estudiar, para entender la galaxia, una galaxia activa al final, esta es la imagen. Esta no es la imagen completa, ni esta tampoco, porque nos faltan componentes. Con lo cual, para entender la física completa que caracteriza una galaxia activa, pues necesitamos observaciones desde las energías altas en rayos gamma, rayos X, hasta las ondas de radio, donde cada parte nos va a dar una información distinta sobre la galaxia. Entonces, estas son solo unas de las preguntas abiertas que tenemos, pero lo que yo he marcado aquí son preguntas que en los últimos 15 años, con mis compañeros y estudiantes, hemos intentado responder y entender, ¿no? Que no voy a entrar en los detalles, pero están relacionados con las propiedades de galaxias a distintos tiempos cósmicos, cómo un AGN afecta otras propiedades de galaxia y viceversa, todo el tema de la variabilidad y también cuál es la función de AGN en la evolución y formación de galaxias. Porque una galaxia no es activa durante toda su vida. Las galaxias, como todo el universo, está en constante cambio. Con lo cual, una galaxia entra en su actividad nuclear en algún momento de la vida y después puede volver a ser galaxia normal, no activa, otra vez. Hoy en día sabemos, con los mejores datos que tenemos, de que la galaxia también puede reactivar su actividad nuclear varias veces, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que están abiertas, pero ¿por qué es tan fundamental estudiar estos objetos, ¿no? Esta es una de las preguntas que tenemos. Pues primero, porque estos objetos tienen una física muy, muy particular. Espero que con las diapositivas antes he podido acercaros un poco esa idea, ¿no? Entonces, para estudiar, para entender la física, vamos desde la física clásica newtoniana hasta lo que es el relativismo y además se trata de una física no solo muy particular y compleja, sino toda la física relacionada con los agujeros supermasivos, la formación de estos jets que habéis visto, etcétera, que todavía tenemos muchas preguntas abiertas, pues están ahí. ¿Y eso qué nos proporciona de día a día? ¿Y cómo puede beneficiar esto pues, nuestro avance como la humanidad? Pues proporciona, y es importante porque cuando avanzamos más como la humanidad y en todos los desarrollos tecnológicos es cuando tenemos retos, cuando tenemos una curiosidad, tenemos preguntas y no tenemos una respuesta. Y para tener una respuesta realmente tenemos que mejorar nuestras tecnologías, tenemos que mejorar nuestros datos, tenemos que mejorar nuestros instrumentos y todos los sistemas de análisis de datos que tenemos, ¿no? Y esto es porque astronomía es una de las ciencias que están en la primera línea de desarrollos, grandes desarrollos tecnológicos y grande innovación. Y en este aspecto, estos objetos que acabamos de describir un poco, las galaxias activas, pues traen mucha posibilidad para este desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Pues porque hemos mencionado que son fuentes de alta energía, pero también fuentes importantes en ultravioleto, en infrarrojo, hasta las ondas de radio, que significa que a través del estudio de galaxias activas, hemos podido contribuir al desarrollo de instrumentación y tecnología en todas las longitudes de onda. Con lo cual, cuando se trata, por ejemplo, de altas energías, el desarrollo de la instrumentación, de todas las herramientas que se utilizan para estudio de los datos de alta energía, imágenes, etc., pues hoy en día han contribuido a todo el desarrollo de la instrumentación en rayos X, en rayos gamma, que se utilizan hoy en día en medicina, porque sabemos que las imágenes en rayos X son unos diagnósticos fundamentales que tenemos en medicina, pues una parte del desarrollo instrumental viene de aquí. O, por ejemplo, el uso de rayos gamma en agricultura, ¿no? Para
para tratar las semillas y prolongar la vida de las semillas que se utiliza mucho en África, pues pasan por emisores de alta energía. Y después también son objetos que están relacionados con el origen de rayos cósmicos. Rayos cósmicos son partículas de alta energía que están en todas partes del universo, cuya física todavía no sabemos muy bien, pero estos rayos cósmicos influyen lo que llamamos space weather, ¿no? So, las condiciones que tenemos en el espacio y que afectan toda la tecnología espacial, los satélites que tenemos en las órbitas. Es una tecnología bastante cara y, por otro lado, fundamental para nuestra vida diaria. Con lo cual, entendiendo más la física de rayos cósmicos y, como he dicho, galaxias activas, pues están directamente relacionadas. Y después, como ya mencioné anteriormente, pues son objetos realmente fundamentales para entender toda la formación y evolución de galaxias y de proporcionar una información importante para lo que son los modelos numéricos. Vale, pues aquí no voy a entrar en detalles, pero es un poco la lista de los proyectos que estamos llevando a cabo respecto al estudio de galaxias activas. Y es un pequeño grupo de investigación que se ha creado en los últimos 5 o 6 años. Aquí podéis ver pues, nuestros estudiantes de máster de doctorado de Etiopía, Ruanda, Uganda y Tanzania en colaboración con Sudáfrica. Y tenemos en colaboración con sobre todo España e Italia, se están llevando a cabo los proyectos, distintos proyectos de máster y de doctorado relacionados con el estudio de galaxias activas, estudio de las propiedades morfológicas de galaxias que también hemos mencionado y con el tema de las propiedades de galaxias en los cúmulos de galaxias, que no he tenido tiempo de hablar mucho. Pues los chicos que podéis ver aquí son los primeros estudiantes de máster y de doctorado en los países que, en astronomía, en los países que he mencionado. Todos nuestros estudiantes están relacionados ya con alguna universidad pública en Etiopía, Ruanda, Tanzania y Uganda y que una vez que terminan su doctorado y su máster, pues volverán a su universidad y van a continuar a formar pues decenas de, o cientos de otros estudiantes. Con lo cual, la formación por la que están pasando es muy importante para aumentar el nivel de la educación en estos países. Vale, pues, ¿cómo a través de una investigación fundamental, como por ejemplo el estudio de AGNs o de morfología de galaxias, podemos contribuir a lo que es el desarrollo en distintos países de África o el continente en general? Pues, a través de, como he mencionado, que todos nuestros... ¿qué ha pasado? Vale, pues a ver si puedo ir atrás. Vale, pues no sé qué ha pasado. Vale, pues como he mencionado, pues a través de todo el programa de posgrado que tenemos y pues estamos contribuyendo a todo lo que es formación de gente que realmente es directamente relacionado con crear las capacidades en el país, no solo cuando se trate de la investigación en astrofísica, sino en muchos otros aspectos, como todo el tema de ingeniería, de ciencias computacionales, que después se puede aplicar en distintas ramas. Todo lo que es el tema del desarrollo en educación, los primeros desarrollos científicos en astronomía y dando más visibilidad a lo que es la ciencia, el trabajo de investigación en África, de lo cual no muchas veces tenemos oportunidad de oír. Y después muchas otras cosas relacionadas con creación de hacer más fuertes las colaboraciones internacionales, donde ciencia realmente juega un papel muy, muy importante y la investigación, pero de esto voy a hablar un poco más tarde.
Entonces, como mencioné al principio, pues básicamente mi vida profesional como investigadora, como astrofísica y trabajo en África empezaron más o menos en el mismo tiempo. Y durante estos últimos 15 años, pues siempre han ido un poco uno al lado del otro. No siempre, sobre todo al principio, ha sido claro para mí cómo a través de astronomía realmente podemos beneficiar nuestra sociedad. Pero hoy en día creo que no tengo dudas, incluso me atrevo de hablar de esto, ¿no? Y de dar una charla. Esta es la pregunta más frecuente que he obtenido en los últimos 10, 15 años y sobre todo en los últimos 5 o 6 años desde que estoy en Etiopía. ¿Por qué astronomía y ciencias espaciales están ahí? ¿Y por qué los gobiernos africanos, a pesar de distintas dificultades que siguen existiendo, invierten en astronomía y ciencias espaciales? Yo creo que para responder a una pregunta así, realmente tenemos que empezar... 10 minutos, ¿no? Vale, perfecto, gracias. Pues tenemos que empezar un poco a cambiar nuestra forma de entender cuál es la forma de luchar contra la pobreza a largo plazo. Porque lo intuitivo siempre es de que hay que invertir en lo que son necesidades básicas, ¿no? Pues alimentación, acceso a recursos, digamos, agua potable, el tema de la salud, educación, etc. Pero esto es lo que se está haciendo durante décadas y, bueno, seguimos con muchas dificultades, aparte de mucha dependencia que se ha creado en los países africanos. Para luchar contra la pobreza a largo plazo, pues estos campos que he puesto aquí realmente son fundamentales. Educación es primero de lo primero. O sea, educación es una herramienta fundamental para combatir la pobreza que tenemos en el mundo y después no podemos hablar de combatir de una forma sostenible, eficaz, pobreza en el mundo sin desarrollo científico, tecnológico, innovación, desarrollo industrial, pero teniendo la producción de los productos finales dentro de países africanos, porque es lo que trae más dinero. Y ahora mismo tenemos todo el continente que está sobre todo utilizado para explotación de recursos naturales y recursos humanos. Y después, sin incluir la participación de toda la población. No podemos hablar de combatir la pobreza y conseguir los objetivos del desarrollo sostenible sin empoderar mujeres y niñas. No se puede, porque somos 50% de la población, con lo cual esta parte es fundamental. Para combatir a largo plazo significa que la planificación tiene que ser a largo plazo y la financiación tiene que ser a largo plazo. Y ahora mismo lo que se tiene normalmente son proyectos de apoyo o de colaboraciones de 2, 3 años, 5 años, y eso, pues bueno, muchos siguen adelante y muchos otros no. Pero también lo que es importante es tener en cuenta de que, bueno, la pobreza que tenemos en el mundo no es solo un problema para los países que sufren donde pobreza está. La pobreza que tenemos en el mundo es un problema de todos nosotros, independientemente de dónde estamos. Porque todos nosotros, este es el único mundo que tenemos, y cómo este mundo va a ser depende de cada uno de nosotros, independientemente si estamos en España o estamos en Etiopía. Con lo cual, pero diciendo esto, yo creo que es fundamental que las iniciativas para invertir en ciencia, para hacer desarrollo tecnológico, etcétera, provienen de dentro, o sea, tienen que ser las iniciativas locales para que los proyectos tienen realmente los proyectos pueden ser con éxito y de fuera, pues podemos apoyar y ayudar con lo que hace falta, con cuánto se necesita y con lo que se puede, ¿no? Pero las iniciativas realmente tienen que venir de dentro. Y hay muchísimas iniciativas que están ahí. Realmente en los últimos años, yo he visto en los últimos 10 años cómo ha ido progresando todo el tema del desarrollo de astronomía en África y realmente los compañeros que tenemos, que están trabajando de día a día,
y el trabajo que se está haciendo es excepcional. Ahora, astronomía realmente ha mostrado ya que es una herramienta muy, muy poderosa para combatir la pobreza a largo plazo y contribuir a lo que son objetivos de desarrollo. ¿Por qué? Pues aquí voy a mencionar solo cuatro cosas, pero hay muchas más. Primero, porque es una de las disciplinas más multidisciplinarias que tenemos. Astronomía está relacionada con todas las ciencias fundamentales, pero también con computación, con ingeniería, con ciencias de materiales, pero también con lo que son humanidades, antropología, etnología, etcétera, con lo cual, haciendo investigación en astronomía, podemos contribuir al desarrollo de todas las ramas que acabo de mencionar. Después, astronomía sí que es una que despierta la curiosidad y es una ciencia que realmente de una forma muy eficaz puede promover lo que es la educación y lo que es la ciencia. Después, como mencioné antes, cada vez que tenemos desarrollo de nuevas generaciones de telescopios, nuevos instrumentos, realmente estamos en la primera línea de traer grandes desarrollos tecnológicos y de innovación, que otra vez es muy importante. Y por lo último, pues cada vez se habla más de astronomía para la diplomacia, astronomía para la paz, porque realmente tenemos, como se necesita, mucha inversión y mucha capacidad humana, no solo en términos de dinero, sino de nuestro conocimiento y capacidades, pues hablamos de proyectos internacionales muy grandes que duran durante décadas. Y eso sí que promueve muchos vínculos y colaboraciones entre los países, que otra vez es muy importante para el desarrollo. Esto es solo para recordarnos cómo astronomía ha contribuido a lo que es la revolución digital, la que estamos viviendo hoy en día y que vimos durante COVID la importancia que tiene, ¿no? Pues Wi-Fi fue realmente inventado a través del estudio de agujeros negros. Después se ha comercializado, pero la idea viene realmente desde astronomía. Todo lo que es el trabajo computacional de comunicaciones, GPS, las imágenes, o sea, las fotos que sacamos con nuestro móvil, todas estas partes, ramas que están muy conectadas con la revolución digital, realmente astronomía ha contribuido mucho a lo que es grid computing, las comunicaciones de satélites, el desarrollo de las cámaras CCD que utilizamos en astronomía y que hoy en día cada teléfono tiene una pequeña cámara CCD. Por esto podéis sacar la foto y mandarla, ¿no? Pues sacar, mandar la foto es una parte muy importante de la comunicación que tenemos hoy en día. Pues ha sido gracias a astronomía. Y después, todo lo que es big data, data science, de lo que cada vez escuchamos más en nuestra vida diaria y que se utiliza en todo, desde los productos que nos venden hasta programas de salud pública, pues otra vez, de tener muestras de miles o cientos de miles de galaxias y de estrellas y de desarrollar distintos softwares, programas, etcétera, para analizar estos datos, a través de astronomía hemos contribuido a lo que es Big Data, Big Data Science, y en el futuro será aún más. Con los nuevos telescopios de nueva generación en el óptico o en el radio como SKA, pues esperamos solo con el desarrollo de SKA en el radio, en radioastronomía, esperamos alrededor de 100.000 veces más datos que van a venir en un futuro de lo que son todos los datos que tenemos actualmente en todo el mundo. Con lo cual se espera una gran, gran revolución otra vez a través de África. Entonces, muchos países desarrollados han contribuido a través de astronomía. Con la revolución digital que acabo de mencionar, es el hecho. Entonces, podemos volver a la pregunta inicial y preguntar, pues entonces, ¿por qué no trabajar en el desarrollo de astronomía y ciencias espaciales en África también? Porque, ¿por qué no países africanos pueden también beneficiarse de esto? Sobre todo, teniendo en cuenta de que los cielos oscuros todavía son un recurso natural en África. En muchos países desarrollados,
pues como podéis ver aquí, con toda la contaminación ilumínica, pues podéis ver en Europa, en Estados Unidos, una gran parte de China, etcétera, pues se ha perdido ya el cielo oscuro. En África, por una parte, desafortunadamente, porque significa que poca gente tiene acceso a la luz todavía, pero por otro lado, de ser todavía un recurso natural, se puede aprovechar para un desarrollo socioeconómico. Sí, por supuesto, esto cambiará en un futuro, pero si se conservan las áreas, como por ejemplo Sudáfrica ha hecho, de conservar una gran área para no perder el cielo oscuro y por otro lado aprovechar esto para el desarrollo instrumental tecnológico a través de astronomía, pues esto ha traído realmente un beneficio grande para el país. Y aquí he puesto un poco pues el ejemplo que tenemos de Chile, de España con Canarias, de Estados Unidos con Hawái y de Sudáfrica, donde realmente que son cuatro sitios fundamentales para astronomía observacional y que han conseguido traer muchos países, centros de investigación a sus tierras para el desarrollo de todos los observatorios y de esto han tenido el acceso a un desarrollo de ciencia, un desarrollo tecnológico en ambos sectores, privado y público, y también después la creación del empleo y de estar en la primera línea realmente de grandes avances tecnológicos. Entonces, esta visión de que a través de astronomía realmente podemos contribuir empieza a ser a nivel global. Voy a ir un poco más rápido, ¿no? Porque el tiempo se va acabando, creo. Pues en Unión Africana ha reconocido la importancia de astronomía, ciencias espaciales. Se ha, en 2015, pues se han, en el plan de desarrollo, se han incluido astronomía, ciencias espaciales como ciencias ramas importantes para conseguir los SDGs. Ahora tenemos la primera agencia espacial africana y también la primera estrategia. Aquí podéis ver que también muchos gobiernos africanos empiezan a tener esta visión y se está empezando a invertir, aparte de Sudáfrica y países del norte, muchos otros países empiezan a invertir en astronomía, en el desarrollo de infraestructura, ¿no? Y aquí es un poco el resumen. En Etiopía ahora tenemos un pequeño observatorio con dos pequeños telescopios de un metro, pero si veis aquí, Etiopía tiene una gran cantidad de montañas, y montañas muy altas, encima de 3.000 metros, ¿no? Con un gran número de días sin lluvia a lo largo del año, con lo cual se piensa de que pueden haber condiciones muy, muy buenas para el desarrollo de astronomía en términos de instrumentación y observatorios. Y después, cuando vamos ya fuera de Etiopía y en general se mira el continente, radioastronomía empieza a ser una de las ramas fundamentales. Entonces está el SCA África, que está basado en Sudáfrica, pero tiene muchos otros países que están vinculados. Después, en el óptico, pues todos los países que he marcado aquí son que o ya se han establecido pequeños observatorios, como en Etiopía, como bueno, en Sudáfrica tenemos muchos, o lo que es Egipto, Marruecos, o muchos países que están trabajando en site testing, de estudiar las condiciones en distintas partes de su país para ver las posibilidades que hay para el desarrollo de astronomía. Y después, cuando se trata de formación de gente, realmente en los últimos 10 años se ha hecho un trabajo totalmente, brutal. A mí me gusta decir un trabajo brutal porque realmente es así. Un trabajo notable para formar, para crear los primeros programas de máster, de doctorado, para crear los primeros, no solo astrónomos, sino también gente que trabaja en ramas relacionadas como ingeniería, todo el tema de ciencias espaciales en general.
Bueno, pues mi trabajo en África, he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en distintos países. Como mencioné al principio, pues uno de, a través de distintos proyectos, ¿no? Entonces, de forma, digamos, directa de trabajo directo y de apoyo a distintos centros de investigación o universidades, pues fue en Etiopía, en Sudáfrica, en Ruanda, Uganda, Tanzania, Kenia, Ghana, Zambia. Y después, a nivel de continental, pues ahora sí que tenemos distintas iniciativas que se han ido formando. Tenemos la Asociación Africana de Astronomía, donde tenemos una sección relacionada con la ciencia y se intenta realmente hacer un trabajo para mejorar el nivel de investigación en todo el continente, poniendo juntos los esfuerzos. Después, hace poco hemos fundado la Red Africana para las Mujeres en Astronomía. Está la Escuela Africana de Física y la estrategia que tenemos ahora, estamos empezando con la Estrategia Africana para el Desarrollo de Física Aplicada y Fundamental, que ya no es solo de astronomía, sino física en general, y otras iniciativas que voy a mencionar un poco más tarde. Bueno, pues en Tanzania los proyectos que se han hecho fue los proyectos de educación, por una parte, con los niños en los orfanatos y niños de la calle, y por otro lado, el apoyo directo a dos universidades en Tanzania con el tema de formación de los estudiantes y con las clases. Y así ha sido un poco también en Sudáfrica, con la Universidad de KwaZulu-Natal, también con la Universidad de Ruanda y también en Kigali, donde he podido trabajar en uno de los centros con los niños de la calle. En Ruanda realmente el trabajo, estos países que acabo de mencionar, realmente empezamos desde cero. Con mis compañeros de Ruanda, de Tanzania, de Uganda, etcétera, pues empezamos a formar primeros grupos de investigación en astronomía, formando los primeros estudiantes de máster y doctorado, que algunos de ellos ya han terminado y ya están trabajando en la universidad también dando clases. Y esto es un poco pues lo mismo lo que acabo de mencionar respecto a Uganda. Un proyecto que también está funcionando muy bien es NACE. Aquí podéis ver mi compañera Rosa María Ross de Barcelona, que junto con otra compañera de Argentina iniciaron hace unos 10 años NACE, y con Rosa hemos hecho varios cursos de astronomía en África para los maestros. Maestros son una parte fundamental de nuestra sociedad y no podemos hablar del desarrollo de ciencia, tecnología, etcétera, sin nuestros maestros y maestras, ¿no? Entonces, pero necesitan también, digamos, mucho apoyo en todo lo que es la enseñanza. Entonces, los cursos que se están dando a través de NACE, que como podéis ver es una red digamos, red para astronomía en las escuelas, y lo que hacemos es promover la astronomía, enseñar la astronomía, pero también enseñar cómo enseñar la astronomía a través de talleres prácticos, donde utilizando materiales reciclados y materiales baratos que tenemos en nuestra casa todos a mano, pues se pueden construir experimentos de forma muy fácil para mostrar distintas leyes de física y de astrofísica también. Entonces, esto, pues al final, todo el curso es práctico y esto da unas herramientas a los maestros de que, independientemente de que no tengan el laboratorio en su escuela, pues pueden, no solo utilizando la pizarra, pueden de forma práctica hacer los experimentos. Entonces, los cursos, pues hemos hecho distintos cursos, en 9 cursos hasta ahora, en Kenia, Ghana, Etiopía, Uganda, Zambia y Tanzania también. Y bueno, respecto al trabajo, ya estoy acabando, respecto al trabajo en Etiopía, pues tuve suerte de empezar con el Centro de Etíope de Ciencias Espaciales y Tecnología
justo un mes después de que el centro se fundó. Con lo cual, cuando empezamos, pues empezamos de cero con absolutamente todo. Con todo el desarrollo institucional, la formación de gente, todo el tema de desarrollar distintos documentos, el plan estratégico, etc. Y un poco cuáles han sido los retos. Aquí podéis ver cuál es la moto, que yo creo que es muy importante, de nuestros compañeros en Etiopía y del instituto, que quiere decir que exploramos el universo por el beneficio de nuestra gente, ¿no? O de nuestra sociedad. Y realmente existe, ¿no? A pesar de una realidad muy, muy difícil, muy compleja que Etiopía está ahora mismo teniendo, pues existe esta visión a largo plazo de que a través de la ciencia, incluyendo astronomía, se pueden mejorar las condiciones de la gente. Entonces, se ha hecho mucho trabajo con el desarrollo institucional de establecer el departamento, de dar visibilidad al departamento, de empezar con todo el desarrollo científico. Ahora tenemos 4 grupos de investigación, donde la astronomía extragaláctica, la que mencioné, es uno de los grupos. Después, el programa de posgrado, que es una de las actividades fundamentales. Ahora mismo tenemos 6 estudiantes que han acabado el doctorado y 12 que han acabado su máster y otros 20 estudiantes que están solo en astronomía. Después están otras ramas en el instituto que también se están, que tienen el número similar de estudiantes. Hemos organizado en estos 5 años distintas escuelas, workshops, conferencias, incluyendo el simposio grande cuando Silvia vino a visitarnos hace 2 años de la IAU, de la Unión Internacional de Astronomía, que fue el tercer simposio que se organizó en astronomía en África en los últimos 100 años, cuando realmente hubo más de 350 simposios de este tipo antes. Entonces, esto fue también un trabajo muy importante. Aquí podéis ver el número 356, pues nuestro fue el tercero que se organizó en continente africano. Y bueno, después mucho trabajo que se han hecho también, que estamos haciendo en lo que es divulgación de ciencia y de llevar la ciencia en las escuelas y el trabajo con las niñas y con las mujeres. Para dar un ejemplo respecto a la divulgación, en 2019, antes de que empezó COVID, en un año tuvimos más de 10.000 estudiantes y niños de las escuelas que vinieron a visitar el observatorio. Muchos vienen de la parte norte, sur, de muy lejos, tienen que viajar 2-3 días para visitar el observatorio, como a fin de la carrera, etc. Y realmente ahí se ve la importancia de tener una inversión de este tipo, porque a pesar de una vida difícil y de muchas dificultades que están ahí, realmente se ve como una cosa inspiradora, ¿no? Deja una gran, gran esperanza para los chicos jóvenes de que realmente existe pues, incluso una inversión en ciencia. Y bueno, voy a mencionar solo brevemente pues, Stanford Girls in Ethiopia, el proyecto que hemos empezado hace 2 años para el número de niñas y mujeres mujeres en ciencia en Etiopía. Es alrededor de 10%, pero cuando se va a las ciencias fundamentales son unos 3, 4, 5% en total. Entonces la cuestión es por qué. Ya sabemos muchos factores que pueden estar ahí. Entonces con mis compañeras de la Sociedad Etíope de Mujeres Científicas y Tecnólogas empezamos este proyecto donde vamos directamente a las escuelas secundarias para interactuar con las niñas trayendo mujeres que ya son profesionales para que sean realmente las referentes y donde ellas, donde nosotras, ¿no? Compartimos nuestra historia de nuestra vida profesional, porque todas hemos pasado por baches y por dificultades y entonces esto puede servir realmente para inspirar a las niñas. Y por otro lado queremos entender también por qué tan pocas niñas al final eligen las ramas de STEM, ¿no? Y también hay mucho trabajo que se está haciendo con los maestros. African Astronomical, las últimas diapositivas son muy rápidas para realmente mencionar algunas
iniciativas que están ahí, pero si no hay tiempo, Amaya, ¿tenemos tiempo o hay que acabar? ¿Sí? Vale, pues también podemos dejar para las preguntas, sí. Entonces, solo voy a mencionar, ¿no? Pues la Asociación Africana de Astronomía, que ahora tenemos desde hace 2 años y que está haciendo un trabajo realmente muy, muy dinámico. Aquí podéis ver distintos comités que se han creado. Después, la Red Africana de las Mujeres en Astronomía, que formamos el año pasado y que se lanzó de forma pública al principio de este año, y donde ya tenemos más de 90 miembros en la asociación, como podéis ver aquí. Pero la mayoría, la gran mayoría de los miembros son realmente chicas jóvenes que están haciendo su máster doctorado o justo acaban con el doctorado, que significa que realmente hace falta mucho apoyo para que estas chicas no se pierden a lo largo de su vida, su trayectoria profesional, como nos pasa en Europa, ¿no? Que estamos perdiendo muchas mujeres con mucho potencial entre 30 y 40 años porque no somos capaces de mantenerlas en la ciencia por distintas dificultades, ¿no? Y esta es la iniciativa que mencioné antes, The African Strategy for Fundamental and Applied Physics, donde ya se espera en los próximos 2 años, ahora estamos trabajando en más de 15 ramas de física, donde se está juntando toda la comunidad africana en distintas ramas de física, como mencioné, en colaboración con distintos centros, bueno, colaboradores sobre todo fuera de África, pero que han tenido a lo largo de los últimos años muchas colaboraciones, y se intenta llegar a una estrategia para el desarrollo de física en el continente africano y cómo a través de física se puede beneficiar el desarrollo social, económico, ambiental del continente y con esta estrategia pues llegar con unas propuestas a lo que son ya todo el sistema político. Y bueno, aquí son varias iniciativas más que no voy a tener tiempo de mencionar. La Asamblea General, la primera Asamblea General de la IAU, que se va a organizar en 2024. Y esto sí que va, la Asamblea General es el evento más grande en la comunidad científica en astronomía, donde hay miles de científicos que vienen para el evento, ¿no? Durante 2 semanas. Pues realmente va a ser la primera vez en los últimos 100 años que se organiza, que se va a organizar en África, y aunque ahora estamos en 2021, ya nos estamos preparando para 2024, porque realmente queremos de que eso no es una reunión científica. Queremos traer la gran población, la gran cantidad de lo que es nuestra, o sea, de los científicos de todo el mundo, a África, a Sudáfrica, y de que todo el continente se puede beneficiar de esto, no solo cuando se trata de la investigación, sino de todas muchos aspectos de la ciencia, ¿no? De lo que es divulgación, de lo que es formación de gente, de lo que es realmente beneficiar lo que son las capacidades, la infraestructura, etc. Y con esto ya acabo la última diapositiva, que es muy importante. Acabo con esto, donde podéis ver pues bueno, cómo a través de astronomía podemos traer la ciencia en incluso zonas remotas, rurales de Etiopía. Y aquí están distintas fotos de las actividades y durante el eclipse solar que ha sido el año pasado en Etiopía. Así que muchas gracias y bueno, espero que ha sido bien. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Emiliana, por bueno, por mostrarnos la exploración del universo y cómo la exploración del universo puede beneficiar a las personas, como creo que era el moto del instituto que tenéis vosotros. Vamos a abrir ahora un breve un tiempo de coloquio y de preguntas. Para las preguntas, además de estar Miriana, nos va a acompañar Silvia Bonoli. Silvia es investigadora
Iker Basque, del Donostia International Physics Center, junto con Raúl Angulo, que también está aquí, son los que lideran toda la línea de investigación en cosmología en el DIPC. Creo que Silvia y Mirillana son colaboradoras y amigas. Y bueno, si hay cualquier pregunta por parte de la audiencia, les ruego por favor levanten la mano y les pasarán un micrófono para que la puedan hacer. Bueno, ¿se oye? ¿No? Espera, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ahora? Vale. Gracias, Mirjana. Conozco a Mirjana desde varios años, pero cada vez es una inspiración. Y voy a añadir solo un par de palabras y al final abrir un poco, le haré una preguntita yo y luego ya abrimos para preguntas que pueden haber aquí para... nada, porque seguro tenéis preguntas que hacerle. No quiero tomar demasiado tiempo. Simplemente, nada, bueno, te agradezco mucho también de enfatizar tanto la importancia de la educación y de las ciencias básicas, porque muchas veces nosotros mismos somos investigadores y estamos, bueno, mucho más que Mirjana, estamos sentados en nuestro despacho haciendo nuestra ciencia y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué sentido tiene, ¿no? A veces cuando el contacto con la gente que nos falta, ¿no? Con los problemas más reales. Entonces, lo que nos ha contado Mirjana es un ejemplo de cómo la ciencia básica puede ser importante y útil para llegar a toda la sociedad a nivel de desarrollo tecnológico, pero también a nivel de más de la importancia de la curiosidad, de la educación, la importancia de conocer lo que es alrededor y tener retos, ¿no? Al final, los investigadores lo estamos, somos, no sé, un poco como Cristóbal Colón, quería conocer lo que era más allá de Europa o de los continentes que se conocían entonces, quería explorar. Al final es una nueva manera de explorar, ¿no? La que tenemos nosotros. Exploramos el universo, pero para tener tan buena respuesta que pueden ser útil para todos, ¿no? Entonces, gracias por enfatizar también este aspecto de la ciencia. De hecho, esta mañana tuvimos una reunión también con otros investigadores jóvenes y dijo Mirjana algo muy bonito que se me quedó allí, ¿no? Estuve pensando en todo el día, que te pueden quitar dinero, te pueden quitar básicamente todo, te pueden quitar incluso la libertad, pero no te pueden quitar el conocimiento que tienes, ¿no? Eso es algo que se queda en nuestra cabeza, ¿no? Que nadie te lo puede quitar. Y te voy solo a hacer una pregunta y luego abro. Estos años sé que han sido muy difíciles, ¿no? Ha habido altos y bajos, ¿no? De momento de empezar algo de cero, un instituto de investigación de ciencia en un lugar donde no hay recorrido, ¿no? Es de empezar de cero a todos los niveles. ¿Cuándo ha sido el momento, como estamos en el centro Eureka, cuál ha sido el momento Eureka en que has sentido que de verdad tenías, ya pagaba, ¿no? Todo el esfuerzo, ya estabas dando sus frutos. Bueno, para mí, uno de los momentos más emocionantes de mi vida en Etiopía, pero también de toda mi vida profesional, puedo decir, fue cuando Etiopía lanzó su primer satélite, que fue un satélite que se ha hecho en China, ¿no? O sea, desde diseño hasta lanzamiento, pues todo el trabajo se ha hecho en China, pero digamos, con la idea de que se forman también la gente de Etiopía, con lo cual nuestros chicos jóvenes pues fueron a China, colaboraron, participaron, aprendieron, etc. Pues cuando fue el lanzamiento en diciembre de 2019, pues fue realmente un momento muy, muy emotivo, ¿no? De ver todos mis compañeros, muchos jóvenes, pero también gente ya mayores, ¿no? Que han estado ahí luchando para un cambio y por una aceptación política también y de cambiar la visión política, ¿no? Durante muchos años, pues fue realmente un momento muy, muy emocionante. No es algo relacionado yo con mi, bueno, he participado en lo que es el instituto hoy en día y de que ese lanzamiento, o sea, quiero decir, no he tenido una participación directa en el lanzamiento del satélite y el desarrollo del satélite, pero sí en lo que es en la existencia del instituto y de que ese hecho ha podido ser posible, ¿no?
Y fue realmente un momento muy, muy importante, ¿no? Que yo creo que ha dado mucha, mucha energía, mucha esperanza a todo el instituto para que crezca, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues se han iniciado muchos otros proyectos, ¿no? Como el primer satélite de comunicación, la primera antena que se ha construido hace poco para recibir datos de 5 satélites, y estos datos se están ahora implementando para distintas ramas, ¿no? De mejorar la producción agrícola, todo el tema de lo que es acceso al agua potable, etcétera, la comunicación urbana. Qué bien. Bueno, yo tendría muchas más preguntas, pero prefiero abrir al público, a todos. Aquí. Buenas noches. Mi pregunta va sobre la primera parte de la conferencia, pero no quiero perder la oportunidad de demostrar mi asombro y aplauso por lo que nos has mostrado en esa segunda parte, ¿no? Y la enorme labor que sin duda estáis haciendo en pos, ¿no?, de la astronomía, de la educación, de la ciencia, del desarrollo. Pero bueno, voy con la pregunta. Al principio, en la primera parte, al hablarnos de las galaxias activas, nos decías que emiten una gran cantidad de energía de su centro, de una zona muy, muy localizada, central, y también... Y también nos has dicho, o se sabe, o muchos dicen, que en el centro de las galaxias hay agujeros negros. También se dice, o sabéis, que de los agujeros negros, en una teoría clásica, no sale nada, que hay su nombre, ¿no? Pues, ¿cómo se salva esta contradicción que emitan enormes cantidades de energía en toda la zona del espectro, además nos has dicho, a la vez que son agujeros negros? Exacto, sí. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por la pregunta. Exacto. O sea, lo que acaba de decir, de que los agujeros negros, la definición de los agujeros negros, en la definición viene de que tienen una fuerza, de que son tan masivos, tienen una fuerza gravitatoria tan grande de que nada puede escapar, ni incluso la luz, ¿no? Y eso es así. Lo que pasa, todo el material que se está moviendo alrededor del agujero negro supermasivo con velocidades muy, muy grandes, pues se crean unas condiciones que hasta cierto punto de acercarse al agujero negro, la luz todavía puede escapar. Y esta es la luz la que detectamos. Entonces, no detectamos la luz que viene de agujero negro supermasivo, detectamos la luz que viene de lo que es el disco de acreción, lo que es la corona, todo el gas muy, muy caliente que rodea ese disco de acreción. Detectamos la luz en infrarrojo del torus, de partículas que rodea todo el agujero negro supermasivo, el disco, otra vez, porque las luminosidades que vienen en el rango del disco, pues se absorben por este torus y se reemiten en infrarrojo. O, por ejemplo, en el óptico, pues mucha emisión viene ya de gas muy, muy caliente que rodea otra vez todo el sistema, ¿no? El agujero negro, pero también el disco de acreción, ¿no? Y después, en radio, pues se obtiene la emisión otra vez que viene de esos jets que mencioné, ¿no? Esas formaciones que tienen de material relativista que se expande, que es muy colimado y que se expande en dos direcciones opuestas, ¿no?, en el espacio. Entonces, ¿pero qué está pasando exactamente con la materia? Una vez que llega al agujero negro, pues todavía es una pregunta abierta, ¿no? Y es donde toda la física, digamos, que abre muchas posibilidades, ¿no?, para una física más exótica, ¿no?
Dos preguntas, Semella. Sí, dos preguntas. Una sobre esta zona que acabas de explicar, los AGNs, todo lo que rodea al agujero negro, aparecía en la ilustración con una forma pues, como de un paramecio, una cosa así, no aparecía con una forma esférica. Y si eso es, se supone que es así o no. Y la otra, sobre la segunda parte de la conferencia, preguntarte si en todos estos proyectos está participando la UNESCO o no, o qué relación tienen con la UNESCO. Viene a cuento de que, por ejemplo, todo esto que se ha estado diciendo de en los orfanatos y en todos estos sitios y en la formación de maestros. La formación de maestros, cómo se está haciendo la didáctica de la física y de la astronomía con materiales reciclados. Esto a mí me ha recordado mucho cómo la UNESCO editó en su momento, tras la Segunda Guerra Mundial, una guía didáctica de la ciencia en países devastados, en la que era una maravilla, en la que se veían cómo todos los experimentos se podían hacer a partir de lo que había. Exacto, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, pues realmente lo que en la imagen que me mostré es cómo se ve el modelo estándar, ¿no? Entonces pensamos de que el disco de acreción no es una estructura esférica. ¿Por qué? Pues porque el disco es lo que se observa, ¿no? Que cuando tenemos sistemas que tienen una rotación con una velocidad muy, muy grande, pues al final es imposible mantener un sistema esférico elipsoidal, con lo cual se forman esas estructuras que realmente tienen, que no son muy gruesas y que, como he dicho, pues no tienen una estructura esférica, ¿no? Después, lo que es el torus, pues bueno, realmente la otra estructura que rodea todo el disco de acreción y el agujero negro supermasivo, pues realmente en los modelos se piensa de que sí que tiene esa forma toroidal, ¿no? Pero hay modelos distintos, ¿no? Que al principio los primeros eran de que es un modelo, digamos, una estructura homogénea, pero hoy en día entran más modelos de que realmente se trata más de de cúmulos o de, digamos, de nubes de gas. Y entonces, que ¿cómo vamos a ver realmente el AGN? Va a depender del número de cúmulos o nubes de gas que hay, la distribución, el tamaño, etc. Entonces, los modelos empiezan a ser mucho más complicados. Pero como para esto se necesitan datos en infrarrojo, sobre todo infrarrojo lejano, es una rama, una parte que está realmente ahora mejorando muchísimo, ¿no? Con los datos del telescopio Herschel que se ha lanzado, de Spitzer, etcétera, en infrarrojo lejano, pues ha contribuido mucho a la mejora de los modelos que están, porque realmente hacen falta datos con buena resolución que todavía no tenemos en esas longitudes de onda. Respecto a la segunda pregunta, pues no tenemos mucha conexión en proyectos que yo he mencionado, no tenemos mucha conexión con Naciones Unidas y con UNESCO en concreto, o con UNICEF, ¿no? Que también trabajan mucho en todo el tema de la escolarización, etcétera, pero yo creo que están un poco más centrados en lo que son, digamos, otras necesidades, ¿no? Más bien las necesidades de urgencia, de... tiene muchos trabajos con todo el tema de escolarización y los campamentos de refugiados, etcétera, pero los proyectos que mencioné no tenemos colaboración con Naciones Unidas. Sí. Has dicho al comienzo de la charla que las galaxias se agrupan, aparecen grupos de galaxias, supergrupos, cúmulos, supercúmulos en estructuras cada vez mayores, ¿no? Y que al final
aparecen distribuidas como en filamentos. Se sabe que esos filamentos forman otras estructuras, algún tipo de red, alguna, o es ya lo que más se sabe de la organización de la materia en el universo. Sí. Bueno, pues esto es lo que esa estructura a gran escala, donde podemos ver que existen zonas donde la materia bariónica, la que emite la luz, ¿no?, está concentrada en esos filamentos, donde también se piensa de que hay mucha concentración de la materia oscura, son unas estructuras y después vemos otras zonas que parecen más vacías en el universo. Y eso es algo que hoy en día esa estructura a gran escala se ve utilizando observaciones, grandes muestras de galaxias a distintos tiempos cósmicos, y también es algo que se obtiene de las simulaciones numéricas. ¿Y por qué el universo tiene esa estructura a gran escala? Y cómo, porque realmente está relacionado con la formación de galaxias, por un lado, y toda la evolución de galaxias y del universo en los últimos casi 14.000 millones de años, ¿no? Y lo que sí se piensa que está relacionado con realmente épocas muy, muy tempranas en el universo, cuando empezaron por primera vez las pequeñas fluctuaciones en la materia y en lo que es la temperatura dentro del universo, y de que esos pequeños cambios en la temperatura, en la materia, en el universo, fueron, digamos, como las semillas de formación de nuevas galaxias. ¿Qué hay una vez que salimos de nuestro horizonte cósmico y de lo que es la estructura a gran escala? Pues bueno, pues no se sabe, ¿no? No sabemos por ahora. Y después, digamos, bueno, es que si continúo, pues entro en otra. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades por la charla. Yo creo que ha sido muy inspiradora, como ha comentado también mi compañera, porque bueno, en un momento, ¿no?, en que estamos hablando de pandemia, de vacunas, de tal, de cual, pues el tratar estos temas, ¿no?, que te dan pues una perspectiva más optimista del mundo y del ser humano, pues es totalmente inspirador. Entonces, bueno, mi pregunta iba relacionada, has comentado en un momento en el que, bueno, se lanzó un satélite chino, y sí que me gustaría saber si en todas estas iniciativas estáis en contacto con la ESA, con la NASA o con algún organismo internacional de Europa o América. Sí, sí, se están iniciando, como en Etiopía, te refieres a Etiopía en concreto, ¿no? Sí, en Etiopía en concreto, bueno, pues como todavía es un instituto muy pequeño y nuevo, pues es realmente uno de los trabajos que se están haciendo, ¿no? De iniciar las colaboraciones con otros países, otros centros de investigación, etc. Entonces, hay muchas conexiones, pues, dentro de África, de este de África sobre todo, y después muchas colaboraciones con Sudáfrica, y después dentro de Europa también con Alemania, con Rusia, con España, mucho, con el Instituto de Astrofísica en Andalucía, IRAM, IAC está ahí también, esperemos que con el centro de aquí también. Y después con otras, con Italia también hay colaboraciones. Por ahora, la mayoría de colaboraciones están con el apoyo con los estudiantes, la formación de gente, ¿no? Porque estamos en esa parte, ¿no?, de formar los primeros investigadores. Estamos esperando de que una vez que esa parte se pasa, pues ya podemos entrar en otra fase, ¿no? Con lo cual, por ahora, la mayoría de las colaboraciones están respecto a la investigación, con el apoyo de supervisión de los estudiantes, las tesis de máster, doctorado que se llevan en conjunto, o todo el tema de apoyo de formación a través de los trainings, workshops, etcétera, ¿no? Después, ahora se están planificando, pues, todo lo que es establecer más apoyo, más colaboraciones utilizando el observatorio que está, ¿no?
El observatorio, aunque se fundó en 2014-2015, realmente fue hace poco, el año pasado, cuando pudimos ponerlo por primera vez en funcionamiento, porque ha habido muchísimas dificultades. Y montar un observatorio siempre, nunca es fácil, siempre se retrasa, aunque sea en España, pero en Etiopía de montarlo pues, es muy, muy complicado. Entonces, todavía no se ha empezado a explotar lo que los dos telescopios son y cómo a través de esto se pueden mejorar las colaboraciones, dar más visibilidad a la ciencia que se está haciendo en África, porque es una cosa muy importante, porque casi nunca se habla de la ciencia y realmente hay mucho que se está haciendo. Entonces, sí, estamos en este proceso, ¿no? Cuando se trata de otros países africanos, muchos países están pues, un poco como Etiopía, pero Sudáfrica no. En Sudáfrica realmente astronomía ahora hace poco se han celebrado 200 años del observatorio sudafricano y realmente ya existen colaboraciones muy, muy importantes con básicamente a nivel global, ¿no? Es uno de los líderes realmente ahora en astronomía observacional, investigación y sobre todo ahora en radioastronomía por el desarrollo de ESCA. Y después en el norte, pues Marruecos está estableciendo mucha, también con un pequeño observatorio que tienen en Atlas, se está estableciendo mucha colaboración con Francia sobre todo, con Bélgica también y bueno, con otros países europeos. Entonces, digamos que está todo en mayor parte de los países en fase inicial, ¿no? Pero sí que es una parte muy importante, ¿no? De la colaboración. Bueno, se oye, ¿no? Creo que tenemos que terminar, nos dicen. Así que, bueno, voy a con esta nota también optimista, justamente, ¿no? Que todos lo necesitamos. Vamos a agradecer otra vez a Mirjana Pović por venir aquí y el DIPC y la iniciativa de Ciencia Cucha por hacerlo posible y a vosotros por estar aquí hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aunque no se puede, le doy un abrazo, ¿vale? Bien hecho. Muchas gracias.